Que sean como unas vacaciones. Ponte junto al caballero de ahí. Te tomaré una foto con el pueblo detrás. Claro. Hasta te voy a poner un título. El citadino antes de ser devorado por un oso. Hola. Hola, han escogido la mejor época para visitar nuestro pueblo. La fiesta del venado es en 2 semanas. Fiesta del venado, ¿eh? ¿Oíste eso, cielo? Tiene una esposa encantadora. Si me lo permite. Por cierto, soy Batman, encantado. Sí, soy Alan Wake. No voy a fingir que no reconozco a un escritor tan famoso como usted, señor Wake. Es un placer. Yo también soy un ávido lector. Espero no pecar de presuntuoso, pero tengo un programa nocturno en la emisora local. ¿Podría concederme una entrevista? Oiga, señor Main, estoy de vacaciones. De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedara entre nosotros. Seguro que lo comprende. Comprendo. Confíe en que seré discreto. Si cambia de opinión, no le será difícil encontrarme. Espero que pasen unas felices vacaciones. Lindo. Tengo un par que están increíbles. Y ya vi que hiciste un amigo. Qué tierno. Claro. ¿Sí? Famoso. ¿Cómo está mi escritor favorito? ¿Ya llegaron? Barry. Sí, llegamos. ¿Te tratan mal los lugareños? No tienes más que decirlo y me subo a un avión para asegurarme de que te dejen en paz, ¿Al? No, Barry, estamos bien. Genial, genial. Solo quería asegurarme de que podías relajarte y cargar las pilas. ¿Y cómo es el sitio? ¿Se está desbordando tu creatividad? Barry, estamos instalándonos. Ok, Al. Luego te llamo para ver si estás bien. Llámame si hay algún problema, ¿ok? ¿Ok? Solo quiero que estés bien, amigo. Luego hablamos. Yo también te quiero, Barry. Tú sabes que te llamará cada 5 minutos. Barry es Barry. Puedo apagar el teléfono si quiero. ¿Qué te dije? Un mensaje de texto de Barry. Te manda saludos. Ya llegamos. Rápido, vamos al coche. Rápido, perezoso. Hoy tiene servicio completo. Ya hice todos los arreglos. Yo manejo y hasta cargaré con el equipaje. Basta con que metas tus nalguitas en el coche y disfrutes el viaje. Sí, creo que es un vago el bastardo de tu esposo. Estúpido Shupis. Sí, pero me gusta. Levántate, perezoso. Vámonos. Paremos en la cafetería. El dueño nos dará la llave de la cabaña. Se llama Carl Stalky. Nos está esperando. Voy a poner gasolina mientras vas por la llave. ¿Vengo por ti en 40 minutos? Claro. Alan, gracias por venir aquí conmigo. Yo también te quiero. Arranca, yo voy a estar bien. Había olvidado que existían lugares así. Pueblos donde todo el mundo se conoce. ¡Bienvenido a Loaded Diner! Hola, tal vez puedas ayudarme. Estoy buscando a... ¡Señor Wake! ¡Alan Wake! ¡Oh, por Dios! ¡Yo soy su mayor fan! Sé que muchos se lo dicen todo el tiempo, pero yo sí lo soy. Y me alegra oír eso. Rose. Rose. Busco al señor Stalky. Carl Stalky. ¿Carl? Oh, por supuesto, señor Wake. Solamente fue al baño. Volverá enseguida. No lo puedo creer. Tengo todos sus libros. Me dieron la imagen en la librería cuando lo quitaron del escaparate. ¿Y se guarda aquí? Bueno, ok. Bien por ti. Pruebe el café, pero luego no me eche la culpa si se enamora y se le rompa el corazón cuando se vaya de aquí. Rusty ya no es humano.
se convirtió en una masa de café bajo una capa de piel. Sí, ya somos dos. ¿Se quedará mucho, señor Wake? No lo puedo creer. Estoy teniendo una conversación con Alan Wake. ¿Viene usted solo o lo acompaña a su mujer? Le enseño el pueblo si quiere. Salgo del trabajo a las 6. Gracias, Rose. Lo vamos a tener en mente. Oh, genial. Se acabaron mis tranquilas vacaciones. Necesito escuchar una canción ahora mismo. Coconut, la número 6 de la rocola. La pondría yo, pero se me han dormido las dos piernas. Tengo mala circulación. Sí, no me jodas. Coconut otra vez. Es lamentable. Y te dice rockero. Increíble. ¡Ah! You put the lime into coconut, they can both up. No creas que no te voy a matar. Siempre lo haces, chatasca. Sí, hermanos. Hay que darle un buen golpe técnico. Sí, es mi canción favorita. Coconut. Cierra el pico. A eso me refería. Eso es. Ahora sí, morí y estoy en el infierno. No entre ahí, joven. Podría hacerse daño en la oscuridad. Señora, creo que seré capaz. No quería esperar. No querrá matarse. Quería encontrar a o algo peor. Tomar la llave y salir. Ya se lo dije posible. A Carl Stocky, pero no me escuchó. Siempre me pasa con estos fans. Le dije a Rose la semana pasada que cambiara el foco. Eso sucede cuando eres descuidado. ¿Hola? ¿Señor Stocky? Carl no ha podido venir, desgraciadamente está enfermo, pero tengo la llave para usted y las indicaciones para llegar al lago. Ok. Espero que esté a gusto en mi cabaña. Luego pasaré, no quiero que le falte nada. Y para conocer a su esposa. Insisto. Gracias. Cauldron Lake es un lugar muy especial, muy inspirador. Ha tenido suerte esta vez, joven. Puede hacerse daño en la oscuridad. Hay que arreglar esto y tengo que recordarle a Sara que cambie las luces de la comisaría. Ya pasó mucho tiempo. Eso suena mejor que yo cantando. ¿Está bien? ¡Espléndido! ¡Espléndido! ¡Maldita hernia! Se hincha como un globo si levanto algo más pesado que una cuchara. ¡Sí! ¡Espléndido! ¡Espléndido! ¿Hace cuánto tiempo, Tom? ¡Me alegra verte! ¡Hey! ¿No tendrás una botella por ahí, Tom? Espero.
Los Anderson son, músicos del pueblo. Están esperando a que llegue el Dr. Hartman a recogerlos. Se fueron de su clínica de Golden Bay. Vuelvo al trabajo en cuanto llegue el Dr. Hartman Rose. Pero me da pavor pensar en el veneno de la cafetería del parque. Así debería saber siempre el Adiós, señor Wake. Misión cumplida. La llave y las indicaciones. Mi héroe. Yo traje mis linternas. Son útiles. ¡Espere! ¡Tus llaves! ¡Señora! ¡Señora Wake! Esa cafetería era una casa de locos. ¿No te parece increíble este sitio? Sería maravilloso para ambientar una novela. Se supone que estamos de vacaciones, Alice. Ya me las ingeniaré cuando volvamos a casa, ¿ok? Ok, ya hablaremos más tarde. Hola, soy Pat Meng y esto es KBF. No quería hablar de ella. Preferí enterrar la cabeza en la arena. Y aquí va una de mis canciones favoritas. Hubo una vez en que fui un escritor de éxito. Fue hace mucho tiempo. Llevaba 2 años sin poder escribir una palabra desde mi último libro.